pueden sentarse, por favor. Aleluya. Aleluya. Gracias por la presencia de Phillips, que vino aquí a glorificar a Dios con nosotros. Aleluya. We're so glad Philip came to worship God with us. Dios, el mismo Dios que creó los cielos. There's only one God, the creator of heaven and earth. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. En esta, yo estaba meditando. I was meditating sobre de la experiencia que tuvo esta muchacha, ¿cómo se llama? Sasha. ¿Tú la conoces? Kasha. Esa niña para años y años, ella this woman for many tomaba years mucho. Was an alcoholic. Tanto así que este su novio, que es el hijo de la hermana Lucina, so much more that her, pensó que ya no podía hacer ya nada con ella. Her boyfriend at the time thought he can do nothing with her. Y cada día se ponía peor. She was worse every day, every year she was worse. La conoció desde 14 años. He knew her since she was 14 years old. Y vio que no cambiaba la situación. And he said there was no hope for her cada situation. Cada día estaba peor y peor. Every day she was worse. Ya estaba and worse. Mirando visiones malas toda she la noche. She was hallucinating. She couldn't sleep at night. She'd feel demons attacking her. Muy triste, atormentada. She was a tormented soul. Y un día agarró y dijo, la hermana Lucina llegó y la vio muy enferma. And one day, Sister Lucina saw her very sick. Y le dijo, tú necesitas venir a la iglesia conmigo. So you need to come to church with me. Para que oren. So we can pray for you. Pero ya habíamos tenido el agua preparada porque alguien se bautizó. We had the water prepared for a baptism. Entonces le dijo Lucina, tú necesitas bautizarte. She said, you need to be baptized. Ella es india. She's come from an Indian pero ella heritage. Nunca ha visto nada de salvación. She knew nothing about Jesus. Entonces dijo ella, sí, yo quiero ir, y vino llorando. So she said, I want to go. Lloró, estaba bien tomada ella. She was so drunk when she was here. Y entonces Deo empezó a decirle, empezó a explicarle el hermano Deo. So Brother Jensen began to explain to her about the salvation. Ella dice, yo quiero cambiar. She said, I want to change. Yo quiero ser una mujer natural. I want to be a natural woman, yo a normal woman. Quiero ser madre. I want to be a mother. Yo no quiero ser la misma. I don't want to be the same. Y lloraba amargamente. She cried and cried bitterly. Entonces oramos por ella. So we prayed for her. Hablamos del bautismo. We talked about the baptism. Dijo, sí, yo quiero bautizarme. She said, I want to be baptized. Y bajó las aguas del bautismo. And she did get baptized. Y entonces, pues ella estaba tomada y todo, pues pensamos, bueno, ya se fue, bueno. Cualquiera diría, tomada, ya no se va a acordar mañana. And she was so drunk, he thought maybe she won't even remember her baptism. Pero ¿cuál fue la sorpresa, hermano? But to our surprise. Y en realidad, para creer que well, ella cambió totalmente. She was changed that day. Cuando ella salió de aquí de esta iglesia, when she left this church that night, ella decidió ya me voy a ir a un lugar en donde me she seque. Decided I am going to go to treatment to get rid of this forever. Tuvo aquella esa certeza de que ella va a salir bien. She believed that she would succeed this time. Hubo un cambio en su bautismo. She did feel a change in her baptism. Porque ella entendió que sus pecados fueron sepultados. Because she believed that her sins were washed away. Arrojado a lo profundo del mar. To the depth of the sea, no longer remembered. Y entonces ella empezó a su tratamiento. So she began treatment. Pero para sorpresa, esa misma noche que but ella se bautizó, she ella believes se embarazó. That that night she conceived. Era increíble porque ella it was an incredible miracle because they told her she was sterile, she could never have a child. Y cuando yo la vimos ayer que vimos a visitarla, and then when we visited her yesterday, porque la hermana Lucina estaba aquí orando, Sister Lucina came here to pray. Dice, yo quiero que vengas a la casa conmigo a ver allá hasta she said, Kasha. I want you to come and see Kasha. Y que orar porque el niño a veces como que no duerme, el niño es muy inquieto. See, the child, you know, is like kind of he gets kind of crabby. He doesn't sleep well. Entonces, colicky. Cuando llegamos, qué sorpresa. And boy, we were shocked when we saw her. Esa mujer es totalmente cambiada. Toda, no we se ve la didn't misma. Even recognize her. She looked completely le brilla different. Su rostro, her face is shining. Her eyes are alive. Tan grande. She was so changed. Beautiful. Y empezó a recordar todo lo que le dijo Deo. And she remembered todo every word that yo. The pastor told recordó her. Recordó también hasta que el hermano Greg que le regaló una Biblia. She even remembered that she got a Bible. Dice, no me he olvidado. She goes, I've never forgotten. Yo estoy tan contenta de lo que Dios hizo para I mí. I am so happy for what God no has done for me. No tengo ningún problema para dormir. I sleep no peacefully tengo now. Visión mala. I don't see yo tengo mucha paz en mi corazón. Spirits anymore. I have peace. Solamente el Señor pudo haber hecho ese cambio. Only hermano. Jesus can make that change. Eso pasa en los corazones que de verdad quieren cambiar. That's what happens to a heart that truly wants to change. Gloria al Señor. Dice, yo voy a regresar a la iglesia.
And she says, I'm coming back to church. Y estaba una amiga allí, oyó el testimonio y todo esto. And there was a friend of hers there that heard that. Y ella dice, yo quiero también ir a la iglesia. And she said, I want to go too. Gloria al Señor, dice, es hermoso cómo trabaja el Señor. It is wonderful. Aleluya. How God works. La palabra del Señor dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. The Bible says that the harvest is plenty, but the laborers are few. Pero nada es imposible para but el Señor. But nothing is impossible. Aleluya. For God. Dice aquí, voy a empezar con Juan, el San Juan, capítulo 17, versículo 20, en Let's la pantalla, open. En la pantalla ahí lo pueden leer. John 17:20, you can see it on the screen. Aleluya, en la pantalla se puede mirar. Aleluya, pero gloria a Dios. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Neither pray only for these alone, but for them also which shall believe on me through their word. Esta es la oración que hizo el Señor Jesucristo. This is a prayer by Jesus Christ. Poco antes él de ser crucificado. Just before he was crucified. Porque él preparó a sus discípulos. Because he prepared his disciples. Los preparaba por 3 años y medio. 3.5 years he spent with them. Cada día les enseñaba. Teaching them daily. Les enseñó el ejemplo. With an example. Jesucristo el rabí. Jesus Christ was the ultimate rabbi. He's the only rabbi. El maestro, aleluya. The only true teacher. Él les enseñaba. He taught them. En todo momento. Every moment he had. En toda paciencia. With utter patience. Porque ellos eran como niños. Aún no sabían el camino del Señor. They were like children. They didn't understand a lot. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor Jesucristo, aleluya. Dice también 2 Corintios 5, 18, 19 a 20. 2 Corinthians. Aleluya. 2 Corintios 5, 18 a 19. 5, aleluya. 18 through 19. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Rey de Reyes. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. All these things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aleluya. To wit, that Jesus was in Christ, Amen. Reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, Amen. And has committed us unto the word ¿Te das of reconciliation. Cuenta que está reconciliando para sí mismo. Notice it was for reconciliation for para God él himself. Mismo. Aleluya. For God alone. Gloria al Señor. Dice el versículo 20. 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Esto era siempre el propósito de Dios. This was the purpose of God. Mandar a su Hijo Jesucristo. To bring Jesus Christ, his Son. Porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. For the Bible says, for such God loved the world. Que envió a su Hijo Jesucristo. That he gave his only begotten Son. Para que todo que en él crea en él. That whomsoever should believe in him. No se pierda. Should not perish, tenga vida eterna. But have everlasting gloria life. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que mis palabras son vida. Jesus said, "My words gloria are a Dios, life." Aleluya. Reconciliación es la reconquista de dos personas que había una ofensa y por eso había una separación. Reconciliation happens when two people are offended and separated and need a reconciliation together. De esta manera nosotros estábamos, hermanos. That's the condition we were. Separados de Jesucristo. Separated from Jesus. Caminando en oscuras. We were walking in darkness. Sin saber a dónde estamos. Not knowing where we were. A dónde vamos. Where we were going. Y a dónde será nuestro destino. And what was going to happen to us. El Señor con su misericordia. But God with his vino manifestado mercy en carne. Came la palabra del Señor dijo que flesh. Dios fue manifestado en carne. The Bible says that God was manifested in the en flesh. La humanidad de Jesucristo. In the humanity of el the man Hijo Jesus. De Dios, hermanos. That is the Son of Porque God. No hemos de olvidar que Él vino como el Hijo de Dios. We must not forget that God came Él as tuvo son. Que ser revestido en carne. He had to come in the form of flesh. Con su precio, el precio de sangre, to be able to pay with por nuestros pecados, blood, por nuestros delitos, por nuestras transgresiones, sins, for our transgressions. En el Levítico y el Viejo Testamento, in the Old Testament, los sacerdotes hacían continuamente expiación. The priests did constant sacrifices. Había un cordero que tenían que poner
para el holocausto. They had to offer a lamb, a sacrifice. Ofrecer un cordero sin mancha. One without a spot. Cuando el sacerdote tenía que llegaba él para la persona venía a ofrecer ese cordero. When that person came to bring their offering. Lo examinaban bien. The priest would examine it completely. Tomaban tiempo. They would take their time checking como it una out. Microoven que allá, pum, pum, pasta, this wasn't no, a wham bam, thank you ma'am, go on through. Tiempo, examinaba they sus pezuñitas, carefully examined su naricita, the animal. Sus orejitas, his eyes, his nose, perfecto. His ears, his fingernails, everything. Sin mancha. Could have no enfermedad, flaw, no disease. Tenía que ser totalmente santo. They had to be completely santo. Clean limpio. And healthy. Aleluya. Pero esa fue una figura, but that was una sombra, a shadow de lo que en el futuro había de of venir, what was hermanos. Going to come in the future. Te das cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, notice that when Adam and Eve sinned, ves la misericordia del Señor, you see the mercy of God, que cuando ellos pecaron obedecieron la voz del diablo, that when they listened to the voice of Satan, comieron de fruto prohibido, they ate of that forbidden fruit. Ellos notaron inmediatamente un cambio. Immediately they felt a change. Su inocencia se fue. Their innocence was gone. Y empezaron a mirar que estaban desnudos. And they noticed that they were naked. Pero de momento oyeron la voz del Señor. But then they heard the voice que of God. Se paseaba por el huerto. That was seeking for them. Y se escondieron. And they hid from pero him. Antes de eso, rápido cosieron unas hojas de higuera. And they began to sew leaves for clothing. Y right hicieron away. Un delantal. And they made like an apron for themselves. ¿Qué podía ser unas hojas de higuera, hermanos? Un delantal. Could an apron of leaves hide? Casi desnudos. They were still naked. Pero dijeron, iremos de aquí, escondamos. And so they hid themselves. Ahí viene él. He's coming. Porque así el pecado trae el miedo, hermanos. Because sin ahí empezó fear. El miedo. El hombre no tenía miedo antes. Man never felt fear before that. Mucho miedo. Fear entered y the man. Y se fueron y se escondieron. And they hid y from huyeron. Him. De aquel amigo que hablaba con they ellos constantemente, best friend constantemente hablaba them con ellos every day. Pero mira la misericordia del Señor, hermanos. But look at the mercy of God. Dijo Adán, he said, Adam, ¿dónde tú estás? Where are you? ¿Acaso no sabía el Señor dónde estaba Adán? Surely he knew where Adam was. Ciertamente lo sabía. He knew lo único que well. Quería el Señor respuesta. He wanted an answer quería respuesta from Adam. De Adán. He wanted que Adam le dijera dónde estaba Adam y qué había hecho. Where he was with his voice. Y que nadie puede resistir al llamamiento de Dios, hermanos. Because nothing can declare and stand against the calling Adán of God. Salió, Adam came out. Y dijo, me escondí. And I said, porque I hid, estaba desnudo. Because I was naked. Y le dijo el Señor, ¿has comido del árbol? Have you eaten? ¿Quién te dijo a ti que tú estás desnudo? Who told you you su conciencia le dijo ahora. His conscience su inocencia him. Había acabado. His innocence was ahora gone. Había miedo. Ahora now he was afraid. No quería oír la voz de Dios. He was afraid of God. Y me pongo a pensar, hermanos. And I wonder today. Así está la condición de nosotros today, que estamos lejos de is Dios. Our condition the same when we're far andamos from God. Gozando en lugares equivocados. We go buscando la alegría in the places que nadie podía darnos. That nothing can give us. Ni el oro ni la plata. Not even silver or gold can satisfy ni casas grandes ni carros. Big houses or beautiful cars can't nadie, satisfy. Nadie, no one, nothing. El gozo que solamente could el Señor give you te puede the joy dar. That aleluya, only Jesus gloria, can Dios. Give. Amén, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya, el Señor Jesucristo. The Lord cumplió su misión, hermanos. Finished his mission. Valientemente cumplió su misión. He completely and fully completed cuando se his mission. Los olivos. When he was él sabía lo que iba a pasar. He knew what was going to happen. Él sabía que iba a pasar. He knew his future. Se sentía triste. And he was y sad. Le dijo a sus discípulos. And he told his disciples. Estaba afligido. He was so sad. Conmigo. And he said, please oremos. Pray with me. Sabía que el momento pray llegaba with en me. Que iba a venir because el ladrón, el traidor, that the traitor a entregarlo. Was soon to come to give him up. Y dijo, oren conmigo. He said, please pray with me. Y él oraba. And he prayed. Pero los discípulos, but the disciples, al oír esa noticia, to hear that, no entendían todo. They really didn't understand. Pero se entristecían. And they felt sad. Porque el Señor siempre habla la verdad. Because el Señor Jesus no te esconde nada. He doesn't hide anything el from Señor you. Le dijo derecho he que él iba them, a ser entregado por los because hombres. He told them, I am going to be given up. Y sabía que él iba a morir y iba he a resucitar. He was going to die and rise pero again. Ellos no entendían aún todavía. But they did not understand. Y entonces el Señor oraba. So the Lord prayed. En Getsemaní oraba. In the Gethsemane.
sabía lo que iba a pasar. Knowing his future. Y él peleó contra ese infierno. And he fought against hell. Ese pecado que había de nosotros cayó sobre de él. Sin of all the world upon him. Hágase tu voluntad. And Jesus said, cuando él oraba, not my will, estaba, y thy will. Gotas de sangre. And blood, sweats of blood came down. Sangre corría. His tears were blood. Caían, falling sus vestiduras. To his clothes and to the ground. Y decía, Señor, hágase tu voluntad. And he said, Lord, not my will, but thine be done. Se entregó. He valientemente se entregó. Bravely, él no se dio un paso atrás. He él dijo, yo he venido a salvar. Quiero salvar a mi pueblo. Porque él decía que quería venir a su pueblo. Quería venir por su pueblo Israel. Because he wanted to save his children. Porque él dijo que él venía por su pueblo Israel. A salvar a sus ovejas perdidas Israel. His lost lambs, Israel first. Porque el llamamiento, hermanos, fue para su raza. Because the calling was to the Jews first. Pero el Señor dijo, aleluya, cuando habló con Abraham, recuerda bien que nunca nos olvidó el Señor cuando le dijo a Abraham, de remember, tu semilla, de tu semilla, God aquí, told te voy a dar un Abraham, hijo. Through your cuando seed. Le dijo al anciano Abraham, era un anciano. And he was already old, Abraham. Su esposa era una mujer anciana. His wife was old. No había razón naturalmente que pudiera no concebir un hijo possible anciana. To conceive a child. Pero le dijo el Señor, but God said, que si obedecía el llamamiento que él tenía, that if you would, que le iba a ser padre, you will be the father de un hijo y serán naciones, of a seed and the father of many nations. Le ofreció un hijo. He offered Abraham a son. Y el Señor, este Abraham, oyó y creyó. And Abraham, pero le dijo, believed, que and por medio de este hijo, he goes through that seed, va a ser bendita toda la nación. The whole world will be blessed. Porque Dios nunca olvidó, aleluya, because God a nosotros, forgave, los gentiles, forgot ourselves, el pueblo insensato, ignorante, que nunca preguntaba por the él. People that never asked about him or knew him. Porque quiero que sepas, hermanos, I want you to know, que en realidad nadie busca a Dios. Because nobody seeks God cuando on their own. Tú sientes algo que sientes de tu Dios. When you feel something for God. Es Dios buscándote a ti. It's God seeking for you first. Por eso es, muchas veces te dice, ay Señor, quiero buscar tu voluntad. Lord God, I want to seek your will. I want to seek your will. Pero el Señor dice, quédate allí. Que mi voluntad tuya yo la estoy allá, mi voluntad yo estoy haciendo la tuya. Just stay put, my will will be done. Dios hace su voluntad en cada uno de nosotros. God will have his will in every one of our lives. ¿Sabes cuál es su voluntad? You know what his will is? Que nadie perezca. That no one shall perish. Sino que todos vengan al arrepentimiento. So that we would see. Y sean revestidos de lo alto. And be dressed. Y vengan a conocer el evangelio. And to know the gospel. Que salva y que save. Sana and y que libera. Aleluya. Y perdona. And forgive. El Señor Jesucristo murió, Jesus Christ, como lo ven, y resucitó al tercer día. And he rose on la palabra del Señor siempre nos ha dicho, aleluya, en capítulo 1 de Hechos, dice que el Señor se presentó a los discípulos, that God showed himself to the y estuvo por 40 días y 40 noches enseñándoles sobre el reino de Dios. Them, dice que hizo muchos milagros indudables que no podían dudar de tantos milagros, porque Dios está interesado que se publique su reino, su evangelio, aleluya, gloria a Dios. Dice en Hechos 1, 4 y 5, aleluya. Acts 1, 4 and 5. Hechos 1, versículo 4 y 5. Gloria al Señor. Gloria al Rey. Acts 1 gracias, and 4 Señor. And 5. Yes, aleluya. Gloria al Señor. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Aleluya. And being assembled together with them, commanded him that they should not depart from Jerusalem. Aleluya. But wait for the promise of the Father, amen, which is, which he says, ye have heard of me. Aleluya. El 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. For John truly baptized with water, aleluya, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Él ya les había dicho. He told them. Les dijo muchas cosas, many things, para consolarlos, to console them, les dijo, no os dejaré huérfanos, because I'll not leave you orphans, vendré a vosotros, I will come to you again, y te gozaréis, and you shall rejoice, tu gozo será completo, so that your joy will be full. El Señor sabía, the Lord knew,
que ellos necesitaban la asistencia del Espíritu Santo, the assistance of the Holy Ghost. Porque nosotros sin el Espíritu Santo because we without the no Holy podemos Ghost hacer gran cosa. Can do nothing great. Porque aquí nuestra fuerza no es nada. Because our strength por is nothing. Por su fuerza tenemos fuerzas. By his strength we por have su fuerza, strength. Nuestra debilidad es fuerte por él. By his strength our weakness porque has become hermanos, strong. Nadie because no puede hacer las obras que él hace. Can do the works that he does. Misericordia, aleluya. Él ofreció el Espíritu his Santo mercy, a ellos. Through his dijo, mercy, regresen he a Jerusalén. Gave us the Holy Ghost. Porque Él siempre dijo, aleluya, en Jerusalén, ahí estará mi casa donde vayan a adorar. Y ahí ellos estaban, ahí dice, ahora voy a leer en 1:6, capítulo 1:6, 6-7-8. Now we're going to read verse 6, 7, and 8. Sí, amén, aleluya. Of Acts a continuación, 1. Gloria a Dios. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aleluya. And when they therefore were come Aleluya. Together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. And he said Aleluya. Unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own power. Aleluya. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Gloria al Rey de Reyes. Estaba interesado el Señor, aleluya, que tuvieran el Espíritu Santo. God told them porque ellos iban a ser testigos. Y así como lo ves en la palabra, hermanos, se cumplió tal and como dijo exactly el Señor. What happened to cuando them. Empezaron la predicación e invocar el Evangelio, when they began fueron to preach, a Jerusalén, a Judea, they went to Jerusalem, a Samaria, to Judea, and to Samaria, fueron a todos los últimos lados en and donde nosotros los gentiles. To us gentiles the dice, me seréis testigos, recibiréis poder. Shall be witnesses, you shall power. Cuando tenemos el Espíritu Santo, when we have el Señor the Holy Spirit, nos ayuda y nos guía toda verdad. God will help us and guide us to all truth. Nos da palabra aunque nosotros no sepamos qué decir. He gives us words even though we don't know what to say. A veces uno dice, ah, pues que te enseña, te dicen, enseña alguna cosa. Enseña alguna cosa de la Biblia, algún tema. And my, sometimes the Spirit of God will teach you certain things. Pero hay muchos temas, hermanos. But there's so many things to learn. Y estamos pensando, ¿por qué decir? And we're not sure exactly what to say. Y a veces decimos, ¿por qué vamos a decir? And we ask ourselves, what should pero we say? El Señor, no te preocupes, ¿qué vas a decir? He said, don't worry about what to el say. El Señor te va a dar las palabras en el tiempo the preciso. Lord will give you the words in the time. Porque el Señor sabe los corazones y sabe el tiempo. ¿Y qué es lo que vas a decir? Él te lo va a dar. Dice, porque Él va a hablar por ti. Because God will speak through you, do not worry what to say. Por esa razón necesitamos el Espíritu Santo. That is why we need the Holy Ghost. Y ser sensitivos en el Espíritu Santo. To be sensitive in the Holy Spirit. Hay diferencia en decir, tengo el Espíritu Santo. There's a difference by saying, I have the Holy Ghost. Y decir, soy lleno del Espíritu Santo. And to say, I am full of the Holy Ghost. La persona que está lleno del Espíritu Santo. The person that's full of the Holy Ghost. Es vigilante. The one that's full of the Holy Ghost es un soldado, is vigilant. It's a warrior. Un soldado que está en las puertas, he's at está the door, orando, watching, está orando, guarding, praying. Está todo momento, está capacitado. He's always ready. Tiene la armadura de soldado. He's got the whole armor tiene of la God. Fe, tiene la palabra. He's got the word la palabra, of faith. Aleluya. Aleluya, para que darle fuerza. To esta es la strength. Palabra que Dios nos da con el Espíritu Santo. It is what the Lord will give us through the Holy Spirit. Nos da una cubierta preciosa y nos da a entender las cosas que han de venir, hermanos. And he tells us what is to come. Aleluya. Aleluya. Gloria al Rey de Reyes. Un aplauso glory al Rey de Gloria. Aleluya. Aleluya. En Hechos dice, Hechos 1:9-11. Aleluya. Gloria a Dios. Acts 1:9. Hechos 1:9-11. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado. Esto recuerda que eso fue después que él resucitó, que lo miró a ellos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. And when aleluya. He had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Aleluya. La nube es un símbolo del Mesías. The cloud is a sign of the Messiah. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. And while they looked steadfastly aleluya. Toward the heaven as he went up,
Behold, two men stood before them in white apparel. Aleluya. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in likewise manner as you have seen him go into heaven. Aleluya. Pero aquí ha dicho, el Señor le dijo a ellos, vayan a Jerusalén. But he told them, go to Jerusalem. Dice, en Hechos 1, 12 a 14. Aleluya. A continuación. And 12 to 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Then returning unto them Jerusalem. Aleluya. From the mount called Olive, which is from Jerusalem a Sabbath day journey. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Aleluya. And when they were come in, they went up to an upper room where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew. Aleluya. James the son of Alphaeus and Simon Zelotes and Judas the brother of James. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. And all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and then also with his brethren. Ahí estaban unidos, hermanos, they were all together orando, in one room, esperando esa promesa and que women, el Señor lo había dado. Aleluya. Waiting for that gloria promise. A Dios, aleluya. Gloria al Rey de Reyes, aleluya. Perseveraban unánimes, hermanos. They were united. Una oración unánime de una misma mente. It was a prayer with one mind. Es muy poderosa, hermanos. A one mind, one accord prayer is powerful. La palabra de Dios dice que dos o tres en acuerdo. The Bible says we're two or three are gathered believing. Todo es posible en la voluntad de Dios. It's possible. En Lucas 8, versículo 1 a 3. Aleluya. Luke 8:1-3. Amén, gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes. Aleluya. Bendito Señor. Aleluya. Gloria al Rey. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. And it came to pass afterwards that he went through every city and village preaching. Aleluya. And shewing the glad tidings of the kingdom of God. Aleluya. And they that were with him. Amén. Gloria al Rey de Reyes. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que había salido siete demonios. And certain women which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went seven devils. Ahí estaban todas estas mujeres. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, otros muchos que le servían de sus bienes. And aleluya. Joanna, the wife of Sucha, Herod's steward, and Susanna, and many others, which ministered unto him of their substance. Ahí está cuando el Señor ministraba antes de ser crucificado. They would minister to him before pero he died. Pero ellos llegaron, aleluya, al aposento en Jerusalén. They were there. Hechos 2, 1 a 4, hermanos, aleluya. In the upper room. Capítulo Hechos 2, aleluya. Acts 2, 1 a 4. 1 through 4. Aleluya. Están orando unánimes juntos, aleluya. One mind, one accord. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. And when the day of Pentecost was fully come, they were all in one aleluya. Accord in one place. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And suddenly there came from heaven as of a roar of mighty wind. Aleluya. And it sat upon each of them. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Y
se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aleluya. And there appeared unto them cloven tongues like as a fire, and it sat upon each of them. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. And they all were filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. La palabra del Señor nos dice, aleluya, the word of God tells us, que en ese tiempo, in that moment, que venían varios varones que eran judíos, that there were many Jews llegaban in Jerusalem, a celebrar la Pascua, from all over the world coming to celebrate ellos tenían the Passover, que llegar a Jerusalén, because Jerusalem was the place that they had to come Pascua. To celebrate the Passover. Y estos varones que hablaban en lenguas eran galileos. And when they heard these Galileans speaking in other tongues, según se pensaba en su criterio era que los galileos no eran tan inteligentes, and tan they knew estudiados, that the Galileans weren't educated people. Y se maravillaron. And they were amazed. Porque le oían que hablaban sus lenguas. Because they heard these people speak in all their languages. Y tú no puedes mirar todas esas lenguas que hablaban. Can you imagine all the languages they were speaking? Porque esa gente eran esparcidos en diferentes lugares. Because these people were all over the world. Y aprendieron el lenguaje casi de todo el mundo. And they spoke every one of them the tongues that were represented there. Y se maravillaron. And they were amazed. ¿Y sabes qué es lo que hablaban ellos en lenguas? And you know what they were saying when they spoke in tongues? Magnificaban a Dios. They were glorifying God. Glorificaban a Dios. They were glorifying God. En su idioma de ellos. In the languages of the dijeron, different people. ¿Qué es esto? And they said, "What is this?" Aleluya. ¿Qué es esto que está pasando? What aquí? Is happening here? Aleluya. Aleluya. Y entonces unos dijeron, "Tan ebrios." They said they must be drunk. Some of them thought. Yeah. Todos estaban confusos. Miraron so confused. What was going on? Pero Pedro lleno del Espíritu Santo. But Peter stood up. Usó la llave del reino. Remember, he had the keys to the kingdom. Y empezó a hablar. And he stood up. Hablando del Mesías. And began to speak about the Messiah. Que venía. That was to come. Aleluya. Dicen Hechos 2:36-39. Aleluya. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Aleluya. But Peter standing with the 11 lifted up his voice. Aleluya. And said unto them, ye men of Judea and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you and to hearken to my words. Aleluya. Gloria a Dios. Porque ustedes, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aleluya. For these men are not drunk as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. Aleluya. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. But this is what was spoken of by the prophet Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Aleluya. And your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Amén. 39. Aleluya. 18. Y dice, de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. And to my servants and my handmaidens will I pour out in those days of my spirit. Amén. And they shall prophesy. Aleluya. Aleluya. Sepa por ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Aleluya. Skip into 36. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Pero el Señor lo ha dicho que la promesa es para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare, hermanos. Aleluya. For when they heard this, aleluya, they were pricked in their hearts. Amen. And said unto Peter and unto the rest of the apostles, men and brethren, aleluya, what shall we do? Amen.
Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Porque aquí no les leí todo, pero les empezó a decir claramente. I didn't read all this chapter. Que ellos habían crucificado al Señor de gloria, no lo habían escuchado, no les creyeron en él. You have crucified the King of Glory. Por eso ellos se compungieron de corazón. That's why they were so sad and pricked in their hearts. Eran gente que sí creían en Dios. These people loved God. De otra manera no hubieran venido a Jerusalén. Or they would have come to Jerusalem for the feast. Eso dijeron, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dio el consejo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. And be baptized in Jesus' name for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. En Hechos 2:41-42, hermanos, aleluya. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. And they that gladly received the word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Amén. And in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Aleluya. En Hechos 2:46-47, aleluya. Gloria al Rey. Gloria al Rey de Reyes. Dice, alabando a Dios y perseveraban. Ok, el 46. 46 first. 46, amén. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Aleluya. And they continued daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. El 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Praising God. Aleluya. And having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. El Señor añadía, hermanos. The Lord desired. Esa salvación sigue consciente hasta and it's ahora. The same message es today. La misma, no ha cambiado, hermanos. Nothing has changed. Porque aquí el Señor mandó a sus apóstoles que predicaran el evangelio. Because God has ordered ellos cumplieron, hermanos, them to preach the gospel, and hasta they fulfilled de dar sus vidas. They gave their life for the gospel. Este mensaje de doctrina del Señor Jesucristo. This is the message and doctrine of Jesus Christ. Este es el mensaje que todos tenemos que this obedecer. Is the message we must obey. El bautismo es una fundamental, es indispensable, hermanos. Baptism is a fundamental part of salvation. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te bautizas, cuando tú te arrepentiste? What aleluya. Happens when you get baptized? Porque ahí no acabó todo. Because that's not where it ends. Ya te arrepentiste, ya te bautizaste, aleluya, gloria a Dios, ya te bautizaste, ya gloria al Señor Jesucristo, sigues viviendo la vida, hermanos. And you gotta keep living the life. Pero tienes que crecer y entender. But porque esta doctrina tú tienes que ser siempre consciente que esta es y no hay otra. Because there's only one doctrine and this is it and nothing else. Tienes que estar firme sobre tus pies y decir esta es la verdad y en esta verdad yo me muero. This is the truth and nothing moves me. Aleluya. Para la gloria del Señor Jesucristo. To the glory of Jesus Christ. Romanos 6:3-7, aquí te dice el bautismo que es para ti. Aleluya. Romans 6:3 tells you the baptism is for you. Dice, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Know ye not that so many of us as were baptized unto Jesus Christ were baptized unto his death. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Therefore we are buried with him in baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so shall we also walk in newness of life. Amén. Gloria al Rey. El siguiente, aleluya.
Porque él ha muerto, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque si somos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Aleluya. For if we have been planted together in the likeness Aleluya. Of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Tú ya no, ya estás muerto, ya. You're dead. When you get baptized, you're dead. Y así quiere Dios que tengas conciencia. And God wants you to know that. Que tú cuando te bautizaste. That when you get baptized in Jesus' name. Tú no eres perfecto. You're not perfect. Porque hasta ahorita nadie está perfecto. Because hermano. No one is perfect. Estamos in this luchando world. Para alcanzar la perfección. We are fighting to reach perfection. Pero el Señor quiere que crezcamos en But su gracia. God wants us to grow. El Señor quiere que lleguemos a ser a su imagen. He wants us to be in his image. Que pensemos como él piensa. To think like he thinks. Pero todo esto va en su proceso de tiempo. But everything becomes through a process Por of eso time. Necesitamos ser miembros de la iglesia. That's why we must be members del of the Señor church, Jesucristo. Of the church of Jesus Christ. No solo ser un visitante. Not be a visitor. Un visitante solo viene y luego se va. A visitor just comes and goes the ser same. Ser miembro. Be a member. Tener raíces be rooted, para poder trabajar en la obra to del Señor, be able hermano. To do the work of the Lord. Todos tenemos una responsabilidad. We all have a responsibility. Primeramente con nuestra familia. First with our family. Con nuestra propia alma. For our own soul. Y poder ayudar a otros. To be able to help another. Proclamar el evangelio a otros. Proclaim the gospel to others. La gente que yo conozco tú no conoces. The people that I know you don't know. La gente que aquel conoce yo no conozco. And the people that you know, I don't know. Dios quiere, aleluya, que se programe el evangelio. God wants hay que testificar. To testify. Porque es necesario testificar, aleluya. Because we must testify. Y sobre todo orar mucho. And to pray. Orar por nuestro pastor. Pray with our pastors. Orar por los maestros. Pray for the teachers. Aleluya, que sigan fuertes, aleluya, enseñando that el mensaje. That they will continue teaching the truth. Que llega a la salvación. That will take aleluya. Us to the salvation of the Lord. Por eso sí es muy necesario, hermanos, aleluya, ser miembro de una iglesia. That's why you must be a member of a church. Y tener un pastor. To have one pastor. Un pastor que tiene cuidado de sus ovejas. One pastor that cares for Porque your soul. Porque él te va a dar de comer la comida, Because la palabra de Dios. Give you the word of God. Porque dijo el Señor que no solo del pan, Because the Bible says pero que ya no vive el hombre, can a man live. Más de la palabra de But Dios vive el hombre. Of God shall we live. Por eso el Señor Jesús después que fue bautizado, Because after he was baptized, pasó la tentación, the temptation came. Cuando él tenía hambre 40 días y 40 noches, for 40 days and 40 nights, le dijo Satanás, Satan said to him, di que estas piedras se conviertan Turn en pan. Turn these stones into bread. Y dijo No solo de pan vivirá el hombre. Not by bread alone. Toda palabra que sale de Dios. But only by the word of God. Pan el hombre. From the mouth of God. Aleluya. Por eso necesitamos, aleluya. That is why we need. Ser conscientes. Be conscious. De que si ya hemos sido bautizados. That if we've been baptized. Que ya pensamos que estamos en la congregación de los redimidos. That we are in the congregation of the redeemed. Tenemos que tener fruto, hermano. We need to bear fruit. Dios no quiere que estemos paralizados sin God crecer. Doesn't want you paralyzed doing nothing. Que papá y mamá quiere un niño que nunca crece y está mudo. What mom and dad wants a child that can never grow up, that cannot grow. Dios quiere que su pueblo crezca. God wants his people to grow in the To understand. En entendimiento. In understanding. Es necesario entender la palabra. You must understand the scriptures. Hay muchas lugares, muchas iglesias. There's many churches que usan la misma Biblia. That speak out of the same Bible. Te la abren y te la leen. They open and they read it. Pero si tú no la entiendes, But if you don't understand it, ya lo perdiste todo. You have gained nothing. Porque dice la palabra de Dios que el buen sembrador. Que el que oye la palabra y no la entiende, he that hears the word and doesn't understand viene Satanás, Satan comes y le arrebata esa semilla and steals que está sembrada. It from you. Por eso es necesario. That's why you must. Que cuando tú no entiendes algo, when you don't understand something, pregúntale a tu pastor, ask your pastor, o a alguien que tú sabes que sabe más que someone tú. Someone that you know knows way more than you. Este versículo, enséñame. What does the scripture mean? Tell me. Necesitamos que ser violentos, hermano. We must be a brave, para arrebatar people, el reino de Dios. To be able to. Necesitamos to estar win. Equipados, hermanos. We must be ya equipped. Ya el Señor dio el Espíritu Santo. We have the Holy ya Ghost. Ya perdonó nuestros pecados. Your sins are forgiven. Tenemos que luchar por nuestra alma. Now we gotta fight for our soul. ¿Sabe una cosa? You know what?
Hay condición. There's conditions God has for you. Es como un matrimonio. Hay condición. It's like marriages. It's hay a pacto. Condition. There's a y ese pacto no puede ser violado. There's a promise and you can't violate con Dios. Your promise. No puedes decir sí, Señor, ahorita sí te you amo. You can't say yes, Lord, I love you right mañana now. Viene el problema, ya tomorrow a problem comes and you throw away tenemos him. Que seguir adelante. You must be faithful and true. El reino de Dios y su justicia, hermano. To seek aleluya. After the, his kingdom and aleluya, his righteousness. Pastor, Rey de Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo te ayuda, aleluya, en todo, hermanos. La salvación te ayuda, aleluya, porque tu conciencia, aleluya, ya está en paz. Because your conscience will be at peace. Dice en 1 Pedro 3:21, hermanos, aleluya. 1 Peter. 1 Pedro 3:21. Te va a decir qué cosa hace el bautismo para ti también. What does the baptism do for you? Dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Nos salva. No quitando las inmundicias de la carne. Tentaciones van a venir, hermanos. Sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. And like figure, therefore, aleluya. Even baptism does also now save us. Not the putting away of the filth of the flesh, but by the answer of a good conscience toward God by the resurrection of aleluya. Jesus Christ. Así que, hermanos míos, aleluya. Nosotros tenemos, aleluya, que ir con limpia conciencia. We must have a clean conscience before God. Ya empezamos un voto con el Señor. With your tenemos que caminar. With your promise ven cojo. Ven cojo. Walk, even if you're limping. Pero yo sigo a you mi walk Cristo. Limping, but con I follow dolores, Jesus. Con problemas, in pains and problems and trials. Yo voy a seguir a mi Cristo. In whatever, I will follow Jesus. Porque mi Padre pagó por mí. Por because, eso voy a seguir. Because my porque Father yo lo amo died y for yo me. Quiero estar con Él para siempre. I love Him and I want to be with aleluya. Him forever. Pablo dijo que él tenía buena conciencia. En Romanos 9:1, aleluya. Romanos 9:1. Romans 9:1. Aleluya. No sé si se lo di al hermano, pero voy a leerlo aquí. Okay, verdad digo en Cristo, aleluya, gloria a Dios, la verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, aleluya, dijo Pablo estas palabras, la palabra de Dios y su Espíritu Santo es el arma que nos ayuda a la voz de la conciencia. Paul said this, I speak the truth in Christ, I do not lie. That my conscience is a testimony, has given me the testimony in the Holy Spirit. La palabra de Dios y su Espíritu Santo. The word of God and His Holy Spirit. Es el arma que nos ayuda. Is the weapon that will help you. A la voz de la conciencia. To clear your conscience. Podemos escuchar. We can hear. Porque tenemos ahora el conocimiento de lo que dice Dios, lo que Él quiere y no quiere. That we have the understanding what God wants and doesn't want. Y no nos guiemos por nuestra misma conciencia ni por nuestras propias opiniones, hermanos. And we don't go by our own conscience, our own desires. No nos guiemos por lo que dice el corazón. El corazón es traicionero. Your heart is treacherous. Don't listen to your own heart. Jeremías 17:9, hermanos. Aleluya. Jeremías 17:9. Jeremiah 17:9. Aleluya. Mira lo que dice Jeremías. Look what Jeremiah says. Aleluya. Gloria al Rey de Reyes. Jeremías 17, aleluya, 9. Gloria al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías 17:9. Aleluya. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Así que no nos guiemos por nuestras emociones y nuestros sentimientos or your feelings, sino digamos ser guiados por we el Espíritu de Dios. By the Spirit of God alone. Aleluya, porque el Espíritu de Dios te because da testimonio the a tu Espíritu will witness to your spirit que eres hijo de Dios. That you are the child porque of la conciencia habla. And that your conscience es hermoso, hermano. It's beautiful. Pero hermanos, but hemos brother, empezado una guerra. We started a war. Porque la palabra de Dios, aleluya, claramente nos dice, aleluya, claramente, the word aleluya. God says. Okay, vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 4, 1 y 2, aleluya. 1 Corinthians 4:1. Aleluya. 1 Timoteo capítulo 4, 1 y 2. Aleluya. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Now the Spirit speaketh expressly
that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Y ya está esto ahorita mismo, hermanos. And that's happening today. Es por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Y estamos propensos a oír muchas opiniones. And you're going to have many opinions spoken to you. Pero nosotros que conocemos la verdad del Señor, we that know the truth of God, tenemos, aleluya, que ser fuertes y humildes. Be strong and united. Humildes como el rey David. Humble like King David was. David, cuando él cayó, when David fell, su conciencia le habló. His conscience spoke to him. Y hizo el Salmo 51. And he wrote Psalms 51. Oh, es precioso ese salmo, hermano. What a beautiful psalm. Este hombre David era del corazón de Dios. This man had the heart of God. Que él sabía orar. That if he prayed, no importa que lo viera toda la gente. Doesn't matter if all the people saw him. Muchos dicen, ah, que los hombres no lloran. Oh, many say men don't cry. Mentira, hombres verdaderos lloran. Need to cry. Lloran porque expresan lo que sienten, no están escondiendo nada. They shouldn't hide anything in their heart. They must cry. Es eso de esa cosa de que yo soy macho, yo no voy a llorar. It's like I'm macho, I'm not going to cry. Porque los hombres no lloran. Men don't cry. No. That's wrong. Los hijos de Dios lloran. The children of God cries. Jesus cried. Cuando miraba, aleluya, esa ciudad de Jerusalén, that Jerusalem, city of Jerusalem, lo miraba contento en la Pascua. He would see it. Y decía y lloró por esa ciudad. And he would cry for that city. Lloraba tanto por esa ciudad, por ese he amor tan grande. So much for that city. Aleluya, gloria a Dios. Pero hermanos, aleluya, el Señor nos ha dado una vida diferente. But God has given us a different cuando life. Cuando nosotros, aleluya, hemos sido bautizados when y nacidos otra vez en el Señor. Born again. And baptized in Jesus. Pero la batalla sigue, hermanos. Battle continues on. Tenemos, aleluya, que estar conscientes de las palabras que dijo apóstol Pablo. What Paul said, the apostle Paul. Aleluya. Que dijo en Efesios 6, aleluya, 6, 10 a 13. 10, gloria al Rey de Reyes. Miremos esto y tengámonos atentamente a esto. Listen to this passage carefully. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Vestidos de toda armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las hechanzas del diablo. Put on the whole armor of God. Aleluya. That ye may be able to stand against the wiles of the devil. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the spiritual, the rulers Aleluya. Of this darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Pero el Señor ha dicho de nosotros, but what did God say about us? Que ustedes están sentados en los lugares celestiales con Cristo. He says, you are sitting with me in heavenly places. Así que la batalla empieza, hermanos. So the battle begins. Porque el enemigo no duerme, hermanos. Because the devil does not cry. Ellos tienen bien organizado su grupo. Oh, Satan is organized, church. Porque Satanás era un ángel de luz. He was once an angel of light. Era potente. He was a powerful angel. Él tuvo muchas cosas, muchos poderes. He had a lot of power. Y él tenía organizado el mismo Dios, el Creador, le dio la organización cómo debe de crear, cómo debe de organizar el reino de Dios, las cosas que tenía que hacer. The things that he had was in charge of. Pero él es muy astuto. But he's very wise. Ahora él usa la misma lo que aprendió de Dios, lo está usando para mal. Everything that God taught him, he uses for evil. Por eso él ataca a los hijos de Dios. That's why he attacks the children of God. La guerra continúa. Pero dijo el Señor que ustedes son más que vencedores por medio de mí. But God says that we are more than conquerors. Porque dice el Señor, aleluya, si tú estás con él, the Bible says if you're with him, con él, ¿quién contra ti? Who can be against you? Aleluya. Pero el Señor dice, if God is with you, estaré contigo hasta el fin. He promised he would be with us. Hermanos, somos más que vencedores. We are more than conquerors. Sufrimientos vendrán. Estamos en este mundo. Suffering will happen. Pero somos más que vencedores, hermanos. Sí, sigamos la carrera que tenemos por delante. Sigamos, aleluya, dando agua a las semillas. La cosecha está lista. Tenemos que seguir dando agua con nuestras oraciones.
orar por nuestros hermanos, orar, aleluya, por nuestros pastores, orar por todo el mundo que están en necesidad. Mi Dios de gloria, gracias Señor, gracias Padre mío por tu misericordia y por tu verdad. Gracias Señor, alabemos al Señor de gloria, hermano Leo. Thank you, Sister Jensen. Yes. The word of the Lord. Beautiful word. I just want to say something. Hallelujah. Want to say, digo decir algo. When the gospel was preached, cuando el evangelio fue predicado, they had to be a witness of the resurrection. Tuvieron que ser un testigo de la resurrección de Cristo. As we read in verse chapter 15 of 1 Corinthians. Como dice en Corintios. Hallelujah! They began to tell you that all of these had to be witnesses of it. Todos tenían que ser testigos. But I want to tell you, when you became a witness, quiero decirte cuando tú te volviste of the resurrection of Christ, testigo de la resurrección, the baptism, cuando tú recibes el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, the power of the resurrected Christ, ahí tú eres testigo de la resurrección de Dios en tu vida. Why you need the Holy Ghost? Por eso necesitas el Espíritu Santo. Es lo que te va a despertar. Para decirte que Dios está vivo en ti. Spirit, el día que yo recibí su Espíritu, I know Jesus was alive. Yo supe que Dios estaba vivo. And still alive today. Y a mí está todavía vivo. That he has resurrected. Él quiere enseñarte que está resucitado. Hallelujah. In Corinthians, I just want to read a couple of verses for you. The apostles preached the resurrection from the dead. Now Christ be preached that he rose from the dead. I'll say some among you that there is no resurrection of the dead. ¿Cómo decir unos que no hay resurrección de los muertos? Hallelujah. But if there be no resurrection of the dead, porque si no hay resurrección de los muertos, then Christ is not risen. Entonces Cristo no está resucitado. Christ is risen. Yes. Cristo está resucitado. Hallelujah. If Christ be not risen, y si Cristo está then resucitado, our preaching entonces, is in vain. Toda aplicación es and en our faith vanos. Also in vain. Yep. Y la fe está en vano. And we have found false witness of God. Yes. Because we have testified of God that testigos. He has raised up Christ. Y somos testigos que fue levantado. And we raised up not. Hallelujah. If so be that the dead rise not. Porque los muertos no levantan. Hallelujah, because if the dead do not rise, porque si los muertos no levantan, then Christ is not raised. Entonces Cristo no fue resucitado. Hallelujah, and then we are believed in vain. Hallelujah. And those which are asleep, y los que duermen, they perish. Yeah. Están perdidos. But in this life only we have hope in Christ. Pero tenemos esperanza en Cristo. We are all men most miserable. Yeah. Y sin esperanza de Dios somos miserables. Pero ahora, is Christ risen, Dios está resucitado from death, de la muerte, from the dead, and become the first fruits of them that sleep. Y el primer fruto de ellos que duermen. He has given you and I the resurrection spirit. Gracias, Señor. Because the Bible says that spirit dwells in you. Y ese espíritu tiene que morar en ti. He'll quicken your mortal body. Y eso va a despertar tu cuerpo mortal. El día que recibes su Espíritu, you will know that Christ is alive. Vas a saber que Cristo vive. He's alive forevermore. Para siempre vivo. And you and I will be alive forevermore. Tú y yo vamos a vivir para siempre. We've entered in to Christ through his death and resurrection. Porque somos vivos por Jesús. That's why the gospel is the death and the resurrection. Por eso todo el evangelio es la muerte y la resurrección. Pray and seek the Lord for His Spirit. Busca ese Espíritu de Dios. The day that you receive it, porque el día que lo vas a recibir, you know that Christ is alive. Vas a saber que Cristo está because vivo, he will come and live in your heart. Porque va a estar viviendo en tu corazón. Spirit. Tu Espíritu. Hallelujah. Thank you, Sister Jensen, again. Yes. Gracias, hermana Jensen. The people of God know. La gente de Dios sabe. Jesus has resurrected. Y Jesucristo ha resucitado. It's a knowing that you may know your sabe God. Que puedes conocer quién es Dios. Hallelujah. So may the Lord bless you. Que Dios te bendiga esta noche. Seek the Holy Spirit. Busca el Espíritu seek Santo. Your Lord and tell busca him tu Dios, tu Salvador. Ask him for his Spirit. Pídele tu Espíritu. Hallelujah. If we've been evil, si somos malos, gifts, damos buenos regalos al Señor, more, a nuestros hijos. Father, ¿cuántos más el Padre Celestial quiere darte su Espíritu that ask him. A los que lo piden? Just seek the Lord and ask him. Pídele a Dios. I want to know for surety that you are resurrected. Quiero saber por seguro. I know it, but we all must know. Todos tenemos que estar seguros. He's ruling and reigning. Que él reine. We thank you again, Sister Jensen, for the word. Yes. May the Lord bless you. Señor te bendiga. Shine his countenance upon you. Resplandezca su rostro. Que de paz y descanso. Estás despedido en el nombre, Señor Jesucristo. Thank you.